push you to the coolest dog I ever knew. You've never seen a dog so cool. There is nothing he can do. Popolo en ¿Cómo empezó la familia? ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense ya, cálmense! Es un placer para mí presentarles a un perro que empezó como un vagabundo y ha llegado a lo más alto. El número uno de Willoughby, nuestro líder, el honorable Robert Cleveland. Mis estimados willowbienses, ha llegado el momento de elegir un nuevo número uno. Necesitan un nuevo líder que pueda aprender trucos nuevos. Y yo quisiera nominar al único perro que, en mi opinión, puede ocupar mi lugar. El perro al cual todos acudamos a pedir consejo y dirección. Y ese perro es... ¿Otra vez jugando con los hermanos Rata, Fencer? ¿Pero ahora sí me las pagarán? Sí, pero es una junta extraordinaria, mi querido Fencer. En el momento en que iban a nombrar a Póforo, tuvimos que marcharnos por la lluvia. No, no pueden estar seguros de que Robert hablaba de mí. Por supuesto que Robert se refería a ti, Póforo querido. Bueno, ese sería un gran honor. ¿Pero qué es sería de nosotros? ¡Exacto! El número uno tiene que vivir en la mansión perridencial al otro lado de la ciudad. ¿Y quién estará al frente de la familia? El liderazgo es una responsabilidad tremenda, querida, pero yo sé que podría hacerlo. ¿Tú? Si alguien que no sea Póforo dirige esa familia, ese seré yo. Muy bien, basta, basta. Cada cual a su esquina, amigos. ¿Por qué discutir por algo que aún no sucede? Cuéntame, ¿por qué estás tan pensativa, Rocky Linda? Tío Póforo, ¿cómo fue que te convertiste en el líder de esta hermosa familia? Todo sucedió hace algunos años, Linda, antes de que tú nacieras. ¡Llegamos a Willoughby! No me acordaba que a unos pasos de la estación estaba este poste. ¿Y para qué regresaste, tío Póforo? Para darles una sorpresa a mis hermanos, Rocky. Por lo que veo, nada ha cambiado en Willoughby, Linda. O casi nada. ¡Mel! ¡Mi casa! ¡La destruyeron! ¿Ahora cómo encontraré a mi familia? Más vale que sigas tu camino. ¿Estás hablando conmigo? Muévete como vas si no quieres probar mi nuevo movimiento de karate. ¡Ay! ¡Ay! Ah, necesitas ayuda. ¿Qué te parece si desenredamos las cosas? ¿Estás bien, gato? No creo que te interese. Bueno, yo solo quería ayudarte, viejo. Pues a mí nunca nadie me había dado una pata, ni menos un perro. Vengan esos cinco, viejo. Y si alguna vez necesitas algo, cuenta conmigo. Bueno, estoy buscando a mi hermano y a mi hermana. Vivían en una casa que estaba donde está ahora este estacionamiento. Calmantes motes, no tiraron la casa. Se la llevaron a otro lugar. Y me gustaría ayudarte a buscar, pero entreno para la gran pelea de hoy. ¡Eya! Ningún monito llamado Chiquis me va a acelerar. ¡Nones! Yo no estaría tan seguro. Chiquis, te puedo hacer polvo con dos patas atadas. Yo soy su entrenador, flacucho. Él es Chiquis.
¡Ay! Tengo algo que hacer fuera de la ciudad. Oye, no cometas el mismo error que yo, viejo. Si abandonas tu casa, lo lamentarás por el resto de tu vida. Al menos tendré un resto de vida. Pero ¿por qué pelear, amigo? Habla con él. Hazle ver tu punto de vista. Bueno, pues ya que tú lo dices, ¿qué tal si platicamos un ratito, mi cinemascópico amigo? ¿Qué te pasa, flacucho? ¿Eres amigo de ratones, gato miedoso? ¿Me dijiste eso a mí? ¡Finaliza el primer round! Tal vez podrías llamarle por teléfono de larga distancia. ¡No, hijo! ¡Ahora le tengo que entrar! Como tú dijiste, este es mi cantón. ¿Hay otros vecindarios en Willoughby, amigo? ¡No para mí! ¿Por qué no utilizas tu nuevo movimiento de karate? ¡Es que no lo he perfeccionado! ¡Hazlo! ¡Confía en ti! ¡Eres muy gracioso! ¡Lo lograste, Spencer! ¡Mira! ¡Mira! Si quieres este cantón, búscate otro gato que sí pueda quitármelo. De acuerdo, gatito. ¿Quién sigue? ¡Fóforo! ¿Dónde dijiste que había otros vecindarios? Por aquí, mi niño. ¡Voy corriendo! ¡Ay, qué buena onda! Siempre quise ser ayudante de alguien. ¡Alto! ¡Suelten mi medalla! Deberíamos ayudar a ese amigo. ¡Simón! ¡Gracias, Irmaño! ¡Regresen, rata ladrona! ¡Regresen! ¡Llega la ayuda! ¡Basta ya, ratas! ¿Y vos quién soy, che? ¡Pues somos dos, Fofor y Fencer! ¡La tengo! ¿Algún día conocerás a los macanudas ratas, menino? ¡Te lo prometo! Queridos, quedé mudo. Fritz Carlos les agradece. Han hecho de mi primer día en su país algo absolutamente maravilloso. ¿Acaso eres turista, Fritz Carlos? Acabo de abandonar la legión y vine a sorprender a mi querida Hazel. Nos vamos a casar. Vive cerca del parque Willoughby y es por aquí, queridos. Pues es a donde vamos. ¡Vamos! Parece que no eres el único que va a casarse, Fritz Carlos. ¡Querido! ¡Esto es fantástico! Oh, el novio es mi antiguo compañero Bill Bain. Abandonó la legión hace una semana. Y ahí está su adorable novia, queridos. Es tan joven y tan delicada. ¡Es mi hija! Contéstame, por favor, Fritz. Oh, mi Hazel se casa con otro. Solo hay algo que puedo hacer: reenlistarme en la legión extranjera. No. No te des por vencido así de fácil, viejo. De seguro es solo un malentendido. ¿Y qué me dices de mi honor? Deja que tu honor se desinflame mientras nosotros investigamos. Tranquilos, calma. Somos amigos de la familia. ¿Qué dices? Nuestra familia no tiene ningún amigo. Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a estos dos perros. Esto sí va a resultar, ¿verdad? Esperemos que caigas más allá de esos gorilas. Uno, dos y tres. ¿Tú, Brisbane, aceptas a Hazel? ¡Traidor! Bueno, como iba diciendo... se me pasó la pata. Necesito un plan de apoyo. ¡Ya vieron, niños! Ya está. Permítame esto solo un momento.
Detesto a los que se cuelan a las bodas. ¡Atención! Pecho salido, estómago adentro y nariz alzada. ¡Al suelo! Y dime, Hazel, ¿aceptas a Brisbane por esposo? Bueno, yo... ¡Soldado Brisbane! ¡Sí, señor, sí! Te necesitamos, muchacho. Repórtate al cuartel. ¡Sí, señor! ¡Paso redoblado! ¡Un, dos, un, dos! ¡Hazel, querida! ¿Realmente eres tú, Fritz Carlos? Solo hay un modo de saberlo, querida. ¡Oh, Fritz Carlos! Así se hace, Fritz Carlos. ¡Oigan! ¿Alguien sabe cómo se baja un gato de un árbol? Brisbane me dijo que tú ya no me querías. Jamás hubiera aceptado casarme con él de haber sabido que aún me amabas. Y yo no estaría aquí de no haber sido por mi querido amigo Fofaro. Ahora que recuerdo, me resultas muy familiar, Foforo. ¿No tienes familiares en la ciudad? Sí, mi hermano y mi hermana. ¿Los has visto? Sí, me parece que sí. Los vi una vez. Habían ido a visitar a dos amigos míos. ¡Vengan! Seguro que Luis y Anabel te ayudarán a encontrar a tu familia, Fóforo. Te agradará Anabel, es la chica más alegre y desenfadada del mundo. Anabel, ¡qué noticia tan terrible! ¿Cuándo fue que esos tipos se llevaron a... ¿cómo se llama? Vamos, amigos, tenemos que rescatar a Luis. ¿No podríamos descansar un rato, Mel? Solo nos falta un perro para cumplir la cuota. ¡Ah! Ahí tenemos una aproximación. Pero este no es callejero, tiene correa. Ahora ya no tiene correa. ¿Pepe? ¿Dónde está la adoración de mami? ¡Pepe! Bueno, ahí está la perrera. ¡Perros! ¡Olvídalos! ¡Ya reunimos nuestra cuota del día! ¿Qué quieres, que trabajemos más de lo debido? ¡Oh, no! ¡No hay forma de poder entrar! No seas pesimista, Anabel. Un gato podría entrar por esos tubos. Una vez estando adentro, abrirá alguna ventana. ¡El rey del karate tiene todo bajo control! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una caída de 4 puntos! ¡Escuché un ronronear! ¡Todos son! ¡Ay! ¡Estoy cansado de los perros, Mel! ¿Cómo es posible que jamás ventilen este lugar? ¡Caídos la ventana! Supongo que Spencer no habrá tenido ningún problema. Somos unos tipos afortunados, Harry. Por la mañana atrapamos a algunos perros y por la tarde atendemos desde nuestros escritorios. Atrapar perros callejeros es una buena forma de ganarse la vida. Sí, y podemos jubilarnos en otros 28 años. ¡Spencer! ¡Shh! ¡No se vayan a dar color! Estás en un aprieto, Spencer. Vamos a buscar la llave, Fritz. ¡Oh, no puedo seguir viendo a Luis dentro de esa inmunda jaula! ¿Podrías decirle que vinimos a rescatarlo? ¿No sería mejor dejarlos haciendo la meme?
¡Grosería! ¡Ahí está la llave! Yo iré, Fofor. Tengo entrenamiento de comando, querido. ¿Este es tu mini galán? No, el gordito aquel. ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué hongo, champiñón? ¡Mírame! ¡Se soltó perro! ¿Por qué no nos dijiste que venías a ayudar, ¡Rápido! ¡Abre el candado! ¡No irán a ningún lugar! Por aquí, tú alcánzalos por afuera. Por aquí podemos escapar. Un momento, muchachos, jamás nos buscarán aquí adentro. Esta es una idea muy loca. Parece que tú sabes lo que haces. ¿Dónde se metieron? ¡Harvey! ¿Qué quieres, Mel? ¿Viste a los perros? Deben haberse adelantado. ¡Ven! ¡Iremos en el camión! ¿Oíste? Sí. ¡Date prisa! Claro que conozco a tus dos hermanos, pero no los he vuelto a ver desde que se cambiaron de domicilio. Yo sé dónde viven ahora. Soy un perro muy importante en esta ciudad. Me hubieras preguntado primero. Mi mami la compró. ¡Es nuestra! Si dices la verdad, seré tu amigo de por vida. ¡No hay señal de ellos, Mel! No podrías ver un perro ni aunque te cayera encima. Tú conduce, yo buscaré. Vamos, muchachos, no hay moros en la costa. ¡Ahí está la casa de mami! Tenía razón, Pepe. Ahí fue donde yo nací. ¡Da la vuelta, Harvey! ¡Los perros están detrás de nosotros! ¡Mi auto! ¡Mami! ¡Ya recuperé a uno, Mel! ¡Oh, mi perro! Así que ustedes tenían a mi precioso jefe. Voy directo con el alcalde para que los despida. Sí, cómo no. Ya parece que el alcalde va a hacerle caso a una vieja loca como usted. Tendrá que hacerlo. Él es mi cuñado. ¡Oh, no! ¡Oh! Ahí están Tom y Phyllis. ¡Fóforo! He estado buscándolos por toda la ciudad. Pues como siempre, llegas justo a tiempo, hermanito. Vámonos, niños. Rápido, Fóforo, sube y ven con nosotros. Sí, por supuesto. Solo permítanme despedir de unos amigos. Amigos, ha sido un placer. Sí, ya te escuchamos. Y gracias por ayudarme a encontrar a mi familia. Nosotros somos quienes te estamos agradecidos. Sin ti, Fóforo querido, mi corazón seguiría roto. Y Lulu y seguiría en la perrera. Fóforo, me gusta mucho ser tu ayudante. Oye, date prisa, Fóforo. Bueno, hasta la vista, amigo. Me pregunto cómo será vivir en una casa de verdad. Si encontramos el modo de entrar, será tuya, mi Gordis. Yo me opongo, Luis Carrero. Hazel y yo planeamos usarla para nuestra luna de miel. ¡Paren su carro, chatos! Yo dejé mi cantón para ayudarle a Fóforo a buscar ese. ¡Ay, se lo juro! ¡Yo no creo que
Tranquilos, ¿cuál es el problema, muchachos? Pero ¿cómo? La casa es sumamente grande y hay lugar para todos. ¿Qué no te ibas de vacaciones? Bueno, pensé que me gustaría quedarme en Willoughby un tiempo. Como ven, tengo mi vieja casa y una nueva familia. Cielos, tío Fósforo, veo que no podríamos estar todos juntos de no ser por ti. Supongo que no, Rocky Linda. Supongo que no. Ya que no pudimos concluir anoche, nombraré al nuevo perro número uno esta noche. Disculpa, Robert, ¿podría decir algo primero? Cuando volví a Willoughby hace unos cuantos años, venía buscando a mi familia y la encontré. Ser perro número uno sería un honor y estoy dispuesto a cumplir mi obligación, pero este empieza en mi casa. Así que gracias, pero no gracias, Robert. Bueno, esta sorprendente declaración me obliga a tomar una decisión cataclísmica. La otra alternativa para número uno es mi querido yerno, Brisbane. ¿Brisbane el número uno? ¡Oh, no! Tú siempre serás el número uno para mí, tío Fósforo. Bueno, como siempre he dicho, Rocky Linda, puedes engañar a algunos perros algunas veces, pero no trates de engañar a la familia de perros. Let me introduce you to the coolest dog I ever